Ok, señoras y señores, aparentemente hay una nueva misión. Dice, encontrar a Perry en el Pixels Headquarters y ayudarlo a encontrar la letra que falta. En recompensa te va a dar un regalo divertido y 400 puntos de reputación. El portal puede ser un poco complicado, así que por favor comenta abajo con el laberinto que te encuentres. Parece ser que va a haber diferentes laberintos, así que no sé qué será esto, pero vamos a verlo. A ver, Perry. Ok, hablamos con Perry. Sí, bien, ¿qué estamos haciendo? Mucho texto. Buenísimo. Uy, me metió adentro de una. Perfecto. Explorá la exposición de Grounds, de Pixels, y encontrar la X. Ok. Bueno, habrá que ir a buscar la X, chicos. Parece que el laberinto no se corre. A ver. Ah, bueno, bueno. Ah, está bien, es un laberinto. Es un laberinto chiquitito. Lo que no me queda muy claro es cómo esto evita que un bot venga y tenga 400 de repu, ¿no? O sea, esa es la parte más complicada, me parece, porque estaría bueno que estas misiones no las puedan hacer los bots. Porque tienen un problema constante, que es, ponen misiones para la gente, las hacen los bots. Ponen misiones, o sea, sacan la reputación y la gente no tiene repu, los que realmente son personas. Entonces, como, hasta que no diseñen un sistema de reputación que realmente sea para seres humanos. Hace poco estuvieron hablando que lo que querían hacer era utilizar las los assets que tenías en la wallet, si tenías NFTs o no, para darte puntos de repu. Pero ponele, alguien que tenga muchos assets lo separa en todas cuentas y arma todas cuentas de bot. Entonces, no sé, es muy difícil. Cerrando misa al laberinto cada día. Bueno, si hay alguien mirando esto y necesita ver cómo es el laberinto, toquen la Z. Así viene esto entero. Y con eso, nada, pueden encontrar la X. Pum, la ponemos. ¿Y ahora qué? Uy, un trofeo. ¿Ya tengo la repu? ¿Ya está? Bueno, acá está también lo de las cositas para ir gastando. Bueno, la verdad, bastante fácil la misión, ¿eh? Pensé que iba a durar un poco más. Pero bueno, vamos a mirar un poquito el tema de las repus. Como yo tengo Voxels Premium, que si no lo vieron es una extensión que te permite hacer un montón de cosas. Y bueno, una de las cosas es, te permite ver esto, que creo que es free. Yo tengo un montón de repu por todo esto. Ok, creo que está desactualizado igual esto, así que no lo voy a tener en cuenta. Pero, ah, claro, es cierto que la repu la puedo ver en mi dashboard. Pero bueno, para todos los que están cortitos de repu y necesitan, creo que para retirar Pixel necesitas 1500, que yo tengo 4400 de repu. No me dice acá de dónde la saqué, pero sí, ya se me habilitó. Así que, nada, con eso ya podrían literalmente acceder a la... tener suficiente repu, por lo menos para usar el mercado, me parece. Y después para retirar. Si conectan a todas las redes sociales y eso que te piden y haces esta misión, te debería aparecer, así que, o sea, te debería alcanzar, perdón. Así que nada, igualmente si no alcanza, después voy a hacer una guía definitiva para... ¿cómo es esto? Para conseguir la repu suficiente. No la hice todavía porque justamente faltan herramientas para conseguir la repu, para acceder al market, para el P2P, etc. Así que bueno, por ahora es lo único que hay. Para retirar creo que piden 1500, sí. Amigos, nada, misión cortita, video cortito, ¿y qué le vamos a hacer? Pensé que iba a ser un poquito más largo, que la verdad, una verga la misión, pero bueno, digo. Para los que necesitaban repu, ahí lo tienen. Amigos, aparte de la misión de reputación, metieron algunas cositas extra en este parche. Acá vemos el parche del 12 de julio, que es hoy, donde metieron la reputación de 400 de la misión de 400 de reputación. Dice, todos los crops se van a morir en un time frame similar a aproximadamente 5 horas. Y acá meten todos los crops que no se morían cada 5 horas. En teoría ahora son todos. Además bajaron la energía requerida para plantar hasta Cactus y Watermint, que te pedían como 40 antes. La bajaron. No sé a cuánto porque no hicimos las pruebas, pero bueno, en los comentarios, el primero que vaya a los comentarios y ponga cuánta energía te pide ahora hasta Cactus y Watermint y cuánta experiencia te dan, se gana un abrazo. Ahora dice que los four leaf clover, o sea, los tréboles de cuatro hojas, van a vivir para siempre si es tu propia land en la que estás, en las que los pusiste, o si sos builder o manager. Si no, se van a morir, porque antes pasaba que se quedaban vivos para siempre, porque bueno, era el chiste de los tréboles de cuatro hojas. Y dice, un builder, un manager o un owner, esos son roles de la land, pueden volver a regar un crop que esté full plantado para estirar su vida. Ya no te va a parecer que necesita agua cuando un crop esté full crecido, pero sí te va a aparecer un tiempito que va a ir bajando y cuando llegue a cero se muere, o sea, vas a poder ver cuánto le falta para que se muera. Y cuando vos lo recojas, no sé si te quedas vos la semilla o se va para el surplus de la land, no estoy seguro, pero bueno, nada, cositas que metieron hoy. Ahora sí, amigos, les mando un abrazo muy grande y nos vemos hasta la próxima. Bye.